el chocolate, excelente para poderse beber. Tres cosas debe tener: espeso, dulce y caliente. Eso decían las abuelitas mientras nos consentían con una humeante y aromática taza de chocolate. México es centro de origen del árbol del cacao, fruto que es la materia prima del chocolate. Nuestros antepasados domesticaron la planta y los mayas dieron su toque a la elaboración de este alimento que asociaban con lo divino. Así que, para entendernos mejor, vamos a dejar las cosas claras y el chocolate espeso. Porque una buena preparación de chocolate es la que conserva el 70% de cacao. Y es que solo así es fuente de ácidos grasos estimulantes de endorfina, una sustancia relacionada, escúchenlo bien, con el mismísimo placer. También, y por si no fuera suficiente, el chocolate es fuente de carbohidratos que activan la producción de serotonina, sustancia que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Además, el chocolate contiene antioxidantes, flavonoides, así como proteínas, vitaminas y minerales. En suma, un alimento único por muchas y muy poderosas razones. Y todo lo anterior, según lo establecen especialistas de nuestra UNAM, que se han dado a la gustosa tarea de analizar la química de este manjar tan mexicano como universal. El chocolate auténtico, el que viene de la tradición maya, debe ser oscuro, debe de tener una sensación granulosa en boca, no es azucarado, pero no es amargo, tiene un dejo de amargor al final. En el chocolate también está presente la feniletilamina, que es el componente responsable de desencadenar una cascada de señales neuroquímicas de sensaciones únicas, como son la dilatación de pupilas, las mariposas en el estómago, los latidos acelerados y esa sonrisa única que experimentamos y que irremediablemente nos delata tras el flechazo de Cupido. Pero como dice el dicho, si con chocolate no te quieres quemar, déjaselo a otro paladear. ¿No será que un producto con tantas bondades puede terminar por causarnos una adicción? En realidad el chocolate tiene varias sustancias, una de ellas un neurotransmisor que se llama anandamida, que normalmente nosotros lo producimos en el cerebro dentro de una cascada de satisfacción, de placer, y el chocolate lo tiene después de una doble fermentación, que es la tradición maya, la fermentación en la mazorca y la fermentación en la pepita, y ese es el que nos da esa sensación de querer seguir comiendo más y más. Sin embargo, ese no causa adicción, puesto que es una sustancia normal en el cerebro. Entonces, mejor no se ponga como agua para chocolate, porque ya la Organización Mundial de la Salud explica muy claramente que una sustancia adictiva puede causar intoxicación y también el llamado síndrome de abstinencia, es decir, un estado de malestar si no se consume cuanto antes dicha sustancia. Y como ninguno de estos efectos ocurre cuando disfrutamos de un buen chocolate, tratemos entonces únicamente de no comerlo en exceso por aquello de los azúcares y las grasas que suelen agregársele para su industrialización. En resumen, si el corazón te late, come chocolate.